Bueno, este video ya de noche. De noche lo ando grabando. Para que vean el río El Diamante, cómo es de entrando el anochecer, la vega del río. Bueno, no se preocupen por mí porque yo ando aquí la linterna del teléfono y me ayuda bastante a ver dónde pongo los pies. Y díganme en los comentarios si escuchan los grillos cantar. A ver si lo escuchan, pues como les digo, ya anocheció. Ya son las 6 de la tarde con las 6 con 21 minutos. Seis y 21, amigos. Yo todavía aquí ando en el río, miren. Pues me van a decir ustedes que si no me da miedo andar aquí en la vega del río. Pues la verdad no. Como uno casi toda la vida ha vivido por acá, pues tiene confianza andar en estos lados. Así como detrás de este árbol pueden asustar, miren. Como siempre le queda oscura la parte. Si uno no logra ver, pues peligroso, lo asustan. Pero a esta hora de la tarde no creo que me asusten. Y si escucho algo, pues lo dejaré pasar. Varios me han dicho que por qué no hago videos pescando. Pues la verdad que yo no tengo suerte para eso. No puedo pescar, pues, o sea, sí puedo, pero no atrapo nada. Ya lo he intentado y no, nada. Pero lais. Ahí está la piñuela, miren, ya descansando después de un largo día de estar. Va de comer y comer. Pues se llegó la hora de descansar. Y aquí está la otra vaquita. La Firulais, el toro, la Gilota. No, la Gilota. Y aquí duermen la ternera, miren. Aquí se protege de la lluvia. Porque el otro rancho, pues, se adueñaron las gallinas del ranchito. Y aquí duerme la ternerita. Creo que una pluma anda pegada en la cabeza.
Eso se le ve ahí. Oh, no sé qué será. Bueno, pues espero les haya gustado este video. Pues hoy no fue un video como los de siempre, hoy fue un poco diferente. Y gracias por estar acá. Saludos para todos. Que Dios los cuide y los vemos en otro video. Hasta la próxima, amigos.